Este ejercicio nos da dos rectas, L1 y L2, que las he bosquejado acá, y me pide hallar dos puntos, A sobre L1 y B sobre L2, de manera que la distancia entre estos dos sea la más pequeña entre todas las distancias de los puntos de L1 a los puntos de L2. Entonces, para resolver esto, vamos a utilizar la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Voy a hallar primero la distancia de A a L2 y me voy a asegurar que sea la más pequeña y luego viceversa, ¿sí? Entonces voy a recordar la fórmula de distancia de un punto a una recta. Recordemos. La distancia de un punto Q a una recta L se podía calcular como la norma de Q menos P sub 0, donde P sub 0 es un punto por donde pasa L, por la norma de b al cuadrado, menos esto mismo, punto b por b, cierro norma sobre la norma de b al cuadrado. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a dar un punto A sobre L1. Voy a calcular esta distancia y luego me voy a asegurar que sea la mínima. Entonces voy a hacer lo siguiente, sea A de coordenadas. Ahora, como A pertenece a L1, debe poder escribirse de esta manera, porque todos los puntos de L1 se escriben así. Entonces tengo 3 menos T, es su coordenada X. A menos 1. Y 4 más 3t. Entonces este es un punto que pertenece a la recta L1. Tenemos que se cumple lo siguiente. La distancia de A a L2, que pues me interesa que sea lo más pequeña posible, yo la puedo calcular con esta fórmula, ¿no? Entonces voy a tener, aquí tengo A, 3 menos T menos 1, 4 más 3T, menos P sub 0. P sub 0 es un punto por donde pasa L2, que lo tengo aquí, 2 menos 5, 5. 2 menos 5, 5. Eso es esto por la norma del vector director de L al cuadrado. El vector director de L2 está aquí, 2, 0, menos 3, y su norma al cuadrado es 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado es 13. Entonces por 13. Menos, otra vez tengo esto mismo, es esto de acá. Entonces 3 menos t menos 1, 4 más 3t. Voy a ser un poco más grande. 3 menos t menos 1, 4 más 3t, menos 2 menos 5, 5. Cierro este paréntesis a punto el vector b, que era 2, 0 menos 3. Cierro este otro paréntesis por el vector B nuevamente, me faltó espacio, lo voy a trasladar un poco esto. Entonces por el vector B, 2, 0, menos 3. Cierro la norma y aquí voy a tener nuevamente la norma de B al cuadrado, que sabemos que es 13 por acá. Simplificando un poco, voy a tener la norma de, aquí voy a tener 3 menos 2 es 1, menos t, a copiar el 13 primero, 13 por 3 menos 2 es 1, menos t. Lo voy a tener menos 1 más 5 es 4, aquí tengo 4 menos 5 es menos 1 más 3t, por el 13 que ya lo tengo acá. Esto de acá es lo mismo de acá, así que lo puedo copiar, 1 menos t, 4 menos 1 más 3t.
punto 2, 0, menos 3, por 2, 0, menos 3. Cierro la norma, todo dividido entre 13. La distancia de AL2, si sigo simplificando, pues va a ser más o menos así. Esta parte lo voy a copiar por ahora. Y esto lo voy a desarrollar. Lo haré directamente. Lo voy a simplificar así. Tengo 2 menos 2t más 4 por 0. Menos por menos da más 3 menos 9t. Todo por 2, 0, menos 3. Bueno, ya casi está simplificado todo dividido entre 13. Simplificando aún más, voy a tener, esto lo voy a copiar. Aquí voy a tener 5 menos 11t, que lo voy a multiplicar coordenada por coordenada. Entonces tengo menos 10 menos 22t. Esto va a ser 0. Y aquí tengo menos 15 más 33t sobre 13. Ya casi lo he simplificado. Para terminar, tengo 13 menos 10 es 3. Menos 13t más 22t es 9t. Otra vez, menos 13t más 22t es 9t. Aquí voy a tener 13 por 4 es 52 menos 0. Y finalmente, menos 13 más 15 es 2. Y 39 menos 33 es 6. Sabemos que la norma euclidiana, que es lo que, con la que estamos trabajando, es finalmente la raíz cuadrada de 3 más 9t al cuadrado más 52 al cuadrado más 2 más 6t al cuadrado. Una raíz y tenemos sobre 13. Listo. Esta es la expresión para la distancia del punto A a la recta L2. Y pues lo que queremos es que esto sea mínimo. Entonces vamos a aprovechar el hecho de que esta distancia tenga una sola variable. Sabemos que podemos minimizar funciones como esta de una sola variable utilizando el criterio de la segunda derivada de Mate 1. ¿Cómo era eso? Hallo la primera derivada, la igual a 0, y luego con la segunda derivada verifico si hay puntos mínimos o máximos, que en este caso lo que quiero es que sea mínimo, ¿sí? Es optimización en Mate 1. Obviamente hay algunos problemas acá, por ejemplo la raíz cuadrada pues va a ser molestosa, siempre es bueno eliminar eso, pero yo puedo eliminar fácilmente si hago esto. ¿Qué tal si todo esto lo elevo al cuadrado y todo esto lo elevo al cuadrado? Voy a tener la distancia de A a L2 al cuadrado. Lo curioso es que sabemos de Mate 1 que si encontramos el mínimo de la distancia al cuadrado, eso también es el mínimo de la distancia. Claro, cuando la distancia al cuadrado es mínima, la distancia también es mínima, ¿no? Entonces, pues esto va a matar la raíz y me va a quedar esto de acá. Sobre 169. Y pues obviamente es más fácil optimizar eso porque ya no hay raíz. Pero todavía puedo hacer algo más para ayudarme. Este 169 es irrelevante. Lo que importa es que esto sea mínimo porque esto es una constante. Así que pues voy a agarrar este 169. Lo voy a traer acá. Y me va a quedar esto.
Y pues obviamente si esto es mínimo, también va a ser mínimo sin el 169. Por lo tanto va a ser mínimo este cuadrado, pero si este cuadrado es mínimo, pues la distancia es mínima. Y lo que voy a hacer es aplicar las técnicas de cálculo 1, o sea, el criterio de la segunda derivada a esto. Para simplificar un poco las cosas y no estar anotando todo esto, voy a llamar f de t a este resultado final que he obtenido. Sí, entonces tengo que optimizar f de t. No se olviden, f de t es 169 por la distancia al cuadrado, pero no me interesa esto. Lo que me interesa es que esto sea mínimo y de esa manera toda la distancia es mínima. Entonces, usando el criterio de la segunda derivada de Mate 1, tenemos f' de t. Me voy a olvidar de esto y pues voy a derivar esto. Baja el 2, le resto 1 al exponente, me queda elevado a la 1 y hay que derivar el interior de esto que es 9. La derivada de 52 al cuadrado pues es 0, ni siquiera necesito calcularlo y esto sí puedo derivar, baja el 2, le resto 1 al exponente, me queda 1 y hay que derivar el interior. Simplificando. Esto va a ser 6 por 9, 54. 2 por 9, 18 por 9 es 162 por t. Aquí tengo 4 por 6, 24. Y tengo 12 por 6, es 72. A ver, 72. Esto se reduce por lo tanto a 234 t más 78. Y listo, tengo la primera derivada. Sabemos que debemos resolver la siguiente ecuación. F' de t igual a 0 para encontrar candidatos a máximos y mínimos. Y pues en este caso sería 200. 34t más 78 igual a 0. De ahí resulta que t es menos 78 sobre 234, que lo voy a simplificar. Es menos 4 sobre 117. Ah, perdón. 78 sobre 234. 234 sale un tercio. Menos un tercio negativo. Listo, este es el candidato a la ubicación de un máximo mínimo. ¿Cómo sé si hay máximo mínimo? Pues hay que hacer la segunda derivada. Aunque en realidad en este caso es innecesario. Fíjense, la segunda derivada en t es 234. En particular, si yo la evalúo en este menos un tercio, pues va a salir 234. Eso es mayor a 0 y esto me dice que hay un mínimo local. Y pues entonces, si t vale menos un tercio, tenemos un mínimo local y por lo tanto la distancia es mínima. Ahora, ¿por qué no era necesario hacer la segunda derivada? Porque la primera derivada era lineal. Si recuerdan de Mate 1, si la primera derivada es lineal, pues esta constante me dice si es máximo o mínimo. Si esto es positivo, es mínimo. Si esto es negativo, es máximo. Pero bueno, en fin, lo hemos hecho de todas maneras. Entonces, por lo tanto, el punto A buscado yo lo puedo escribir como. Lo voy a copiar de aquí. Esto era, entonces tengo 3 menos menos un tercio, que va a ser 10 tercios, menos 1, y tengo 4 menos un más 3 por menos un tercio, que va a ser 3. Listo, este es el punto A que hace que la distancia con la recta L2 sea mínima.
Para hallar el punto B que estamos buscando acá, pues hay que hacer un procedimiento similar, ¿sí? Como es esencialmente repetir todo lo que hemos hecho hace un momento, pues eso se los dejo para ustedes. Y bueno, pues este ejercicio tiene un último inciso, que es hallar el punto medio entre A y B. Entonces, cuando hallen pues las coordenadas de B, lo único que tienen que hacer para hallar este punto que está justo aquí en la mitad es recordar una fórmula del punto medio que lo habíamos visto en Mate 1. Sumo las coordenadas de, sumo las coordenadas de A con las coordenadas de B, lo divido entre 2 y tengo el punto medio. Así básicamente voy a promediar ambos puntos, entre comillas, ¿sí? Y con eso tengo el punto medio. Entonces, eso también se los dejo a ustedes.